Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. En esta ocasión les quiero presentar este precioso billete de Hong Kong y en un momento les hablaré sobre su material, que por cierto es polímero. Pero antes de eso les quiero comentar que el dólar de Hong Kong es la novena moneda más intercambiada del mundo. Esto significa que tiene una muy buena demanda. Y además el dólar hongkonés es la moneda en curso en Hong Kong, nada más y nada menos que desde 1863. Además, el dólar hongkonés es una de las monedas más intercambiadas, como les venía comentando, de Sudamérica, aunque no lo crean, de Norteamérica y también de Asia. También les puedo comentar que la moneda de Hong Kong tiene un cambio fijo respecto al dólar americano de 7.80 Hong Kong por un dólar. Este valor nunca varía, eso es algo pues bien interesante. Y ahora hablándoles un poco más sobre el material, que es lo realmente interesante, es que es de polímero. Les cuento que esa es la nueva tendencia en fabricación de billetes, que está tomando mucho auge desde hace varios años atrás. Les cuento que a nivel mundial dicha tendencia se ha extendido, ya que el material es realmente muy pero muy bueno. También se puede decir que ya el papel algodón que se está utilizando ya no se está utilizando como antes, sino que ahora está de moda es este material que podemos decir que es plástico, pero realmente llega siendo polímero. Y en un momento también les daré algunas indicaciones o también les hablaré de algunas ventajas sobre este precioso material. Bueno amigos, les cuento que los billetes de polímero surgieron como una iniciativa en el país de Australia. Allí fue la primera vez donde se crearon estos billetes. Y les cuento que eso sucedió en 1988. Así que hace rato vienen creando estos billetes. No es una moda, no es que sea una tendencia, sino que ya llega siendo como una necesidad. A mí personalmente me fascina este tipo de billetes. Y les voy a dar tres ventajas por las cuales deberíamos inclinarnos a usar este tipo de billetes. La primera es que son resistentes, son 10 veces más resistentes que el papel. Además son resistentes al agua. Si sometemos un billete de estos o si lo introducimos al agua, no le va a pasar absolutamente nada. Lo segundo, como les venía comentando, es su durabilidad. Tiene una mayor resistencia, tiene una vida útil bastante extensa y además también hace que los bancos ahorren en material y por eso hacen que los cambios de los billetes se prolonguen, y esto pues obviamente ayuda y beneficia nuestro bolsillo. Y lo tercero es su seguridad. Son sumamente difíciles de falsificar. Y esto nos dará garantía de que no vamos a obtener billetes ya sean falsos o falsificados, porque debido a su material y a su diseño son prácticamente imposibles de clonar o de falsificar. Entonces esos tres puntos a favor para este precioso material, que como ustedes bien saben es el polímero. Quisiéramos, ya que aquí en Sudamérica creo que ya algunos países están tomando esta tecnología, como México, y ojalá que llegue aquí a Colombia, y sé que en algunos países aquí vecinos también les gustaría tener este extraordinario material en sus billetes. Así que amigos, eso les cuento. No es que el polímero sea una moda, ya viene hace años rotando. Y pues les cuento que también por lo que investigué, el cambio siempre es un poco brusco, y además pues mientras que se cambian pues el costo tiende a elevarse un poco, pero sería una grandiosa idea, ya que como pues les comenté, su durabilidad aumenta. Bueno amigos, espero les haya gustado este contenido. Les cuento que es el primer billete en polímero que presentamos en nuestro canal, así que comenten, suscríbanse, denle like, compartan
pero lo más importante para nosotros son sus comentarios, así que coméntenos qué tal les parece este material, si sí les gustaría que en su país obtuvieran esta nueva tecnología o si no y por qué. Hasta la próxima y muchas pero muchas bendiciones.